Señoras y señores, bienvenidos sean. Traigo información de muchísima importancia que tiene que ver con el IRS. Recuerden ustedes, temporada fiscal a punto de empezar tan pronto como la próxima semana a partir del día lunes. O sea, estamos ya a cuestión de horas para que arranque. Sin embargo, recuerden las recomendaciones que hemos hecho. Espérense una semanita, unos 10 días, y acá estaremos dando aviso para ver qué pasó con el crédito tributario con hijos, si lo expandieron, si van a dar más, porque sería retroactivo. Cuando decimos retroactivo, esa palabra significa que sería aplicado para el año 2023. He ahí la importancia de la espera y el mensaje que estamos enviando a la gente de la comunidad para que no les toque pagar después una enmienda. Le va a salir más costoso y más tardado que le hagan el reembolso. Así que si pasa una semana o un máximo de dos, aquí mismo estaremos avisándoles si vale la pena correr el riesgo, y a cada quien toma su decisión. Pero bueno, fíjense ustedes, no nos vamos a enfocar en eso, pero quería hacer el recordatorio por la importancia que esto tiene. Pero vamos a hablar de buenas noticias del IRS al pueblo americano. Comentarles que el IRS acaba de... Bueno, no solamente el IRS junto con sus socios acaban en todo el país, lanzaron la campaña el día de ayer viernes, lanzaron una campaña anual de concientización sobre el Día del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, el famoso EITC. ¿Por qué? Porque ese crédito tributario, mi señor, mi señora, le da dinero extra a las personas que trabajaron en el 2023, que ganaron menos de una cierta cantidad de dinero, y prácticamente la gente de este canal, de esta comunidad, califica, me atrevería a decir yo, en un 95-99% por ahí. Así que vale la pena, esta información que vale oro. Les voy a estar hablando, yo ya hice un video detallado que hablábamos del EITC, pero le vamos a dar continuidad. Esa pregunta es, quizá está en el top 3 de las que más me hacen día tras día, de cuánto pueden llegar a ganar. Entonces, fíjense ustedes, durante los últimos 18 años el IRS ha invitado a organizaciones comunitarias, a funcionarios electos, a gobiernos estatales, locales, escuelas, empleadores y otras partes interesadas a que se unan a este esfuerzo nacional de base. Según cifras recientes que acaban de compartir, aproximadamente 23 millones de trabajadores y familias recibieron alrededor de 57 mil millones de dólares en EITC solamente para el año 2022. Les pregunto yo a ustedes, ¿qué creen que va a pasar para el año 2023 si ustedes saben hacer bien las cosas? Si se unen a esta campaña. Nosotros somos parte de la campaña del IRS, como canal, para poder informar a nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos a que no dejen escapar esta oportunidad donde pueden obtener reembolsos maravillosos. ¿Saben ustedes de cuánto fue el monto promedio de reembolso para el año 2022? Aproximadamente daban por ese crédito $2,541 en promedio por declaración de impuestos de personas que calificaron. Se espera que para el 2023 esa cantidad del promedio suba, quizás a unos 2,600, 2,700. Pero para eso están haciendo una campaña, porque la gente simplemente ni siquiera reclama el crédito. Hay datos, hay estadísticas que reflejan que de 5 personas que califican, hay 1 o 2 que ni siquiera ponen el reclamo a nivel nacional. Y fíjense ustedes, a nivel de nuestra comunidad es al menos de cada 5, al menos 2 o entre 3, ni siquiera lo reportan el calificar a ese crédito tributario por hijos. Crédito por ingreso del trabajo, quiero decir. No tiene nada que ver acá los hijos. ¿Por qué? Sí tienen que ver los hijos, en el sentido que si usted tiene hijos, la cantidad sube de lo que va a recibir. Pero incluso hasta alguien soltero
le dan por ahí, ya no sé si tengo la cantidad exacta por ahí, son menos de $1,000, pero algo le dan también. ¿A quién no le sirven $600, por ejemplo? Yo creo que a la gran mayoría. Entonces, habiendo dicho eso, es extremadamente importante que usted conozca, que cuando usted vaya a sentarse con su preparador de impuestos, le haga saber sobre el EITC. Una cosa quiero mencionar. Es requisito tener un número de seguro social, a menos que vivan en lugares como en California. California sí acepta a los que tienen un número de ITIN, pero California nada más es un estado de 50, ¿verdad? Aunque si bien es cierto, en California hay una gran parte de nuestra comunidad y ahí sí pueden calificar aunque tengan número de ITIN. Pero en los demás estados, no sé si habrá algún otro por ahí que tampoco requiera un número de seguro social, pero en la gran mayoría de los casos sí lo hacen. Después dicen, el IRS y nuestros socios en todo el país están pidiéndole a la gente a que investiguen, a que pregunten si califican sobre este crédito fiscal, que en muchas ocasiones suele pasarse por alto y hay millones de estadounidenses que se pierden esta ayuda, dijo el comisionado del IRS, Danny Werfel. Así que nosotros empezamos esta campaña. Esa campaña empezó el día viernes. Aquí venimos y nos sumamos a esa campaña. ¿Usted quiere sumarse a la campaña? Fácil, comparta este video para que más personas puedan estar informados y que puedan recibir ese dinerito extra. Yo admiro, fíjense cómo admiro a personas de otras nacionalidades como la China, como los que son de la India, los mismos judíos, cómo se apoyan entre ellos y cuando conocen de alguna información se la hacen llegar, la comparten y la gente, son comunidades muy unidas. En nuestra comunidad, si sabemos que estamos compartiéndoles una información de gran valor, es una campaña que inició ayer viernes el IRS, usted puede ayudar compartiendo este video que le llegue a millones de hispanos en los Estados Unidos para que no dejen escapar esta oportunidad. De corazón se los decimos. Si usted quiere sumarse a la campaña, nomás comparte el video y ya verán ustedes, y denle me gusta para que también YouTube lo siga promoviendo. Es la manera en que podemos apoyar. Bien. ¿Quiénes califican para este crédito? Los trabajadores deben cumplir con requisitos y presentar una declaración de impuestos. Así que eso es mandatorio, que presenten una declaración de impuestos. El IRS alienta a los trabajadores a que utilicen el asistente del EITC para verificar la elegibilidad o visitar la comparación de beneficios tributarios relacionados con niños para conocer las reglas básicas de elegibilidad. Por cierto, para aquellos, y creo que voy a hacer después un video enfocado en esto, pero voy a dejar en la descripción de este video un enlace que va a decir, que lo va a llevar a una sección del IRS donde usted por su código postal puede buscar a preparadores de impuestos que son certificados y autorizados por el IRS. Según su código postal, usted lo va a ingresar allí y le va a aparecer quiénes son los más cercanos que tienen autorizados por el IRS. Así que información que les puede servir, se lo voy a dejar en enlace en la descripción. Luego dice, recuerden entonces, requisitos, tener un número de seguro social válido para poder calificar, para ustedes mismos, también su cónyuge si la presenta en una declaración conjunta, y para cada hijo que califique también debe presentar su número de seguro social y ver a cuánto califican a recibir por este crédito del EITC. Aquellos que tengan hijos calificados pueden recibir un máximo de reembolso de $7,430 al reclamar este crédito. Y fíjense, en el 2022 el crédito, el máximo eran $6,935, o sea que se están subiendo cerca de $500 más para 2023. Repito, el máximo que pueden recibir por este crédito es $7,430. Los trabajadores para poder calificar deben tener entre 25 y 64 años de edad. Así es. Y para aquellos que son solteros, como dije, pueden obtener
un crédito de $600 tal cual mencioné anteriormente. Fíjense ustedes, ahora voy a presentar un listado con una información de gran calidad e importancia, porque ¿quiénes son los que van a calificar? Yo voy a mencionar acá los montos de las cantidades para poder calificar. Por ejemplo, aquellos que ganen $56,838 que son solteros o $63,398 que son casados y que tengan 3 o más hijos calificados con número de seguro social. Bueno, voy a decir una cosa. En este listado, repito, todos deben tener un número de seguro social. Entonces, si tienen 3 o más hijos que califiquen, son $56,838 si es alguien que declara como soltero o jefe de familia. Y si es casado, debe ganar menos de $63,398. Si tienen nada más 2 hijos que califican, para los solteros es $52,918 y para los casados $59,478, lo más que pueden ganar. Si solamente tiene un hijo y es soltero, debe haber ganado menos de $46,560 y los casados $53,120. Luego, si no tiene hijos calificados, es soltero, debe haber ganado $17,640 o menos, y para los casados que no tienen hijos, deben haber ganado menos de $24,210 para poder calificar. Así es. Y también los ingresos que hayan ustedes puesto en inversiones, las inversiones deben haber sido menos de $11,000. Ok. Así que, señoras y señores, fíjense ustedes la información que les acabo de compartir, de gran valor. De gran valor. Ojalá y la puedan. Yo, si fueran ustedes, si voy a ir con un preparador de impuestos, ¿qué haría yo? Fíjense, les voy a dar de un solo la recomendación. Como yo presenté una lista acá, que acaba de ver en la pantalla, yo tomaría una foto a esa lista. Vería yo si yo cumplo los requisitos. Primero que nada, si soy soltero o jefe de familia nada más, no presento declaración como casado, entonces ver cuál es la cantidad que usted debe haber hecho como alguien soltero o jefe de familia. Si usted ganó menos de la cantidad que yo dije, basándonos en la cantidad de hijos que califiquen, o si es soltero y no tiene hijos, vean los límites de ingresos que deben haber recibido. Y sabiendo usted, teniendo su W2 y sabiendo cuánto ingresó usted el año 2023, con eso va y pregúntele directamente al preparador de impuestos con el que se siente. Hey, señor preparador, yo quiero saber si yo califico, yo reúno los requisitos, me gustaría que me ayude a aplicar a ese crédito tributario del EITC y que me hagan mi reembolso. Ya le di la clave, ya solamente de que ustedes la aprovechan. Así que, señoras y señores, compartan esta información que es de gran valor y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao.